Oye, Maya, aquí hay una especie de taller. Igual nos puede permitir reparar el faro. Maya, buenas noticias. He encontrado Mercurio, creo. Regreso ya. Jess, soy yo, Kim. ¿Por qué estás tardando tanto? ¿Kim? ¿Eres tú? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo que Kim? Soy Maya. ¿Qué te pasa? No lo sé. Me pareció oír a Kim, no te preocupes. ¿Por qué me duele la cabeza así de golpe? Vamos allá. Más vale que funcione. Ya no estoy tan atontada. Muy bien. Puedes girar el faro. Funciona. Trabajo.
Jess, sobre lo que pasó antes en la penumbra. Lo entiendo perfectamente. Centrémonos en el faro. Jess, he visto a Seb adentro. ¿Tú crees que será él? Maya, no entres ahí si no es necesario. Vi algo antes de que desapareciera. Pero tienes razón. Centrémonos en esto y en salvar a Kim. Tienes un lobo. Vale, ya estoy aquí. ¿Qué hago? Aquí dice que deberías poder girar el prisma y apuntarlo al siguiente reflector. ¿Lo ves? Sí, vale. ¿Qué más? Me llamo Monroe Wantham, fundador de la ciencia prísmica. En el improbable caso, rehabilitación plena. Primero, quemad los nemófagos adheridos con la llama de una vela purificadora. Después,
meterte en el cuerpo. Es mi bebé. No eres nadie para decidir lo que le conviene. Shh. Intenta dormir. Te sentirás mejor mañana. Está durmiendo, ¿verdad? Está agotado. Pobrecito. Haría lo que fuese por él. Lo quiero tanto. Está en un lugar mejor. Eso suena. Oh, eso espero. ¿Sabes lo que es vivir sabiendo que podrías haber tomado otra decisión?
que su espíritu está aquí fuera. Ojalá lograse llegar hasta él. Aquí está. ¿Qué pasa? Aún no estoy en paz con lo que le hice a Seba. No sé si comprendo del todo lo que sientes, pero sé que debió de ser horrible. Lo fue y lo sigue siendo, pero voy a traerlo de vuelta. ¿Qué dices? Es que lo quiero muchísimo, Jess. ¿Pero cómo que vas a traerlo de vuelta? Thank you.
Ya se acabó. Sepas de medicina, pero sé que las empresas están detrás de lo que dices. ¡Oh! ¡Qué peste! ¡Oh! ¿Y ahora?